Bueno, para las personas que llegaron a esta parte del video, muchas gracias primero que todo. El video traté de mostrar un poco la técnica, pues un poco de video en macro extremo. Para los curiosos, las magnificaciones que usé durante casi todas las tomas. Bueno, en los acercamientos principalmente fueron 2x, 1x y 4x. Entonces pues traté como un poco de mezclar un poco ese video en macro extremo con pues el video tradicional y si ven algunos puntos en las tomas, cuando la magnificación es muy alta, en el caso de mi sensor tiene algunas partículas de polvo que no he podido quitar y pues se van a ver reflejados. Apenas se levante la cuarentena pues lo iré a pagaré a alguien que sepa sobre el tema para que lo limpie, entonces espero solucionarlo pronto. Para los que pregunten sobre la polilla, pues la polilla fue un insecto que encontré en el parque que estaba en muy mal estado, estaba prácticamente seco, estaba más de la mitad del cuerpo deshecho, pero pues me pareció interesante fotografiarlo. Entonces, para los que estén interesados en qué especificaciones usé o qué parámetros usé a la hora de tomar esa fotografía, pues fue básicamente a 4x con una apertura de 5.6 con una longitud de paso de 70 micras. Me he dado cuenta en estos días que cuando estoy, pues en el caso de tomando fotografías con macro extremo, tiendo a usar un poco más el agua. Me parece más práctico, más fácil de usar en este sentido. Y pues traté de hacer otras en 10x, pero pues no me convencieron mucho. Entonces pues eso fue como la idea del video, como que ustedes vieran mostrar pues que también con el macro extremo podemos llegar a hacer video y también pues podemos llegar a hacer tomas interesantes, no solo de insectos o esas cosas, sino que cosas cotidianas, hacerlas un poco más interesantes. Entonces, para las personas que estén indecisas también en comprar una óptica, pues si tienen el presupuesto para comprarse directamente la OWA, yo lo recomendaría. Cada vez me convenzo más que es como la mejor forma de iniciar, pues porque ya tenemos todo el equipo prácticamente, simplemente conectar y las magnificaciones, y aparte tenemos unas aperturas que podemos regular. Y pues la magnificación, ¿no? Entonces, pues es calidad-precio. Yo consideraría que es lo mejor que he encontrado hasta el momento. Y que a medida que pues pasa el tiempo, pues uno se va dando cuenta que uno no tiene tiempo. O muchas veces no queremos estar armando todos los tubos de extensión, adaptadores y una cosa y otra. Entonces se hace un poco molesto. Entonces, para todas las personas que les haya gustado el video, espero se suscriban, le den like, compartan. Cada vez le dan menos like y menos dislikes. Entonces, por favor, si lo van a hacer, por favor, háganlo. Lo agradecería. Y ya, espero les haya gustado. Es un video cortico. Y ya. Entonces, muchas gracias. No se les olvide suscribirse. Sobre todo, activar la campanita. Y ya, eso es todo por hoy. Y nos vemos en uno próximo.